Le tengo el remedio. Y a las 7:37 minutos de la mañana en Le Tengo el Remedio vamos a abordar un tema que ustedes han solicitado a través de nuestros canales y es cómo tratar la sudoración excesiva, cuáles son sus causas, los tratamientos y los mitos y realidades en torno a esta condición que muchos experimentamos alguna vez en nuestra vida o que muchas personas tienen que vivir con esto a diario. Por eso saludamos a la doctora Olga Lucía Forero, dermatóloga especialista en estos temas. Y pues nada, doctora, gracias por estar aquí en City TV en Arriba Bogotá. Gracias por la invitación. Doctora, ¿por qué se suda mucho? ¿Todos sudamos mucho? ¿Es una condición de todos los seres humanos? No, realmente todos sudamos, pero la cantidad depende de condiciones genéticas, condiciones hormonales o algunas alteraciones. O sea, puede uno tener también enfermedades que generan una sudoración excesiva. Lo más común en hiperhidrosis o sudoración excesiva es que sean causas constitucionales, que son causas genéticas, familias en donde tienen la tendencia a sudar demasiado en palmas, plantas, en la cara, ¿cierto? Doctora, ¿y cuándo uno debe, buenos días, cuándo uno debe consultar y decir, no, es que realmente yo como que estoy sudando mucho más de lo normal? O no sé si, por el contrario, las personas que no sudan necesitarían sudar. No, realmente no es que haya gente que no suda, todos sudamos. Okay. Porque es una parte de la adecuación del control de temperatura del cuerpo, de eliminar ciertas toxinas, todos sudamos. Pero cuando es evidente, digamos que uno se le moja la ropa o se le moja las palmas y las plantas, puede generar una, puede ser por una enfermedad o puede ya impactar, aunque no sea una enfermedad, el desarrollo de la persona emocional en el trabajo, etcétera, y en esos casos debe tratarse. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Deben consultar cuando hay un cambio en el patrón de sudoración. Por ejemplo, yo nunca sudaba y empecé a sudar mucho, es una alerta, ¿cierto? O siempre he sudado, es una condición normal en mi familia, pero a mí realmente el impacto en la vida social, así sea desde adolescentes, para dar la mano al otro, me está afectando, debo consultar porque tiene tratamiento. Y no debemos dejar que les impacte emocionalmente a nuestros jóvenes. O un impacto, por ejemplo, laboral que he tenido, personas que trabajan con elementos de papel y se les mojan y dañan los documentos. Entonces deben consultar. Claro, doctora, con respecto a estas situaciones, de pronto que las personas que sudan mucho atraviesan en el escenario laboral, pues empiezan a atravesar por otras condiciones de salud mental, empiezan a ocultarse, empiezan a sentirse un poco menos fuertes en sus labores diarias. ¿Cuál es esa recomendación que le hacemos cuando de pronto les da pena acudir a un especialista o les da pena reconocer que están atravesando por esa condición? Bueno, primero deben confiar, los médicos guardamos el secreto profesional, o sea, uno no va a publicar nada de estas cosas. Y yo creo que nosotros como médicos estamos entrenados y como dermatólogos para ayudar a estas personas. Es muy sencillo consultar, el 50% de los tratamientos son tópicos, con sales de aluminio, o sea, son unas lociones en las palmas, en las plantas, es muy sencillo. También hay que pensar que en muchos de estos casos se puede asociar a un mal olor, porque crecen bacterias en ese exceso de sudor y eso retrae más a la persona y la aísla. Entonces, y el tratamiento también es muy sencillo, hay jabones, hay lociones, etcétera. Ya uno pasa a tratamientos más sofisticados cuando no hay una respuesta adecuada, pero realmente yo creo que, o sea, la invitación para todos es consulte, que tiene tratamiento. Doctora, y cuando hablamos de los niños, digamos, la indicación a ellas para los padres de familia, porque un niño de, no sé, 4 o 5 años, de pronto en su actividad diaria está jugando, pero él no se da cuenta si es que está ahogado en sudor o no, y ahí también, ¿cómo es la recomendación para los padres? ¿Qué tan normal es eso? Sí, en los niños es muy común y más desde bebecitos, incluso en los lactantes pueden presentar sudoración, ahí no se considera excesivo. O sea, ahí el pediatra tiene que resolver esas inquietudes, se les pueden mojar las manitas, las medias, llegan del jardín, de la guardería con las mediecitas húmedas. Eso es súper común y no es una condición que se trata. Ellos necesitan eso para regular la temperatura corporal. Entonces, en esos casos, es más bien la mamá estar alerta a cambios en el patrón de sudoración del niño. O sea, un niño que nunca lo veía mojadito y de un momento a otro lo ve y que se pueda asociar a otras cosas, taquicardia o palidez en el niño, hay que consultar. Puede tener una infección, por ejemplo.
Doctora, ¿hay algún grado de normalidad en la sudoración? Porque también está el lado contrario y hay muchas personas que le sudan mucho las manos, dan la mano, pues la otra persona se humedece cuando le saluda, pero para esa persona es completamente normal estar así. ¿Eso es normal? Sí, no sé. Es que la normalidad, digamos, ahí no existe sino para cada individuo. O sea, cada individuo detecta lo que hablaba ahorita de los cambios en los patrones de sudoración. Y efectivamente hay personas que sudar, se les moja, se les escurren las gotas o dar la mano mojada, no les afecta. No. Para esa persona, esa sudoración es normal y no se debería tratar. ¿Y de cara a los especialistas no se debería tratar? No se debería tratar. Cuando hay un cambio o se asocia a síntomas, mareo, palpitaciones, u otros síntomas de alteraciones hormonales, infecciones, etcétera, obviamente hay que tratarla. El 90% de los pacientes que consultan por hiperhidrosis son porque impactan su vida laboral, social, etcétera. Doctora, nos preguntan también aquí en redes sociales que hay de cierto en eso de que el sobrepeso incide en la sudoración. Sí, sí incide. ¿Por qué? Porque al tener aumento de la grasa, principalmente grasa parda, que es la que genera mayor calor o mayor producción de calor en el cuerpo, aumenta la temperatura. ¿Cuál es el mecanismo del cuerpo para regular? Liberarlo a través de la sudoración para bajar la temperatura corporal. Entonces, a mayor ganancia de peso, sí la persona va a sudar más. No necesariamente en las palmas y plantas, que es lo que más les molesta, las palmas de las manos, sobre todo por el tema, digamos, de saludar y etcétera. Entonces, pues la axila aquí, que no es muy común ahí, pero lo que dicen como el mapa. El mapa. Y hay personas y hay jóvenes que les molesta, otros que no les molesta. Entonces ahí, digamos, no podemos hablar de qué es normal o qué no es normal, ¿cierto? Ah. Pero sí es común que al ganar peso se sude más. Doctora, hablemos de la carga bacteriana o de la composición del sudor. Si viene una persona que considera que es normal su sudoración en las manos y me saluda, luego yo me quedo con ese sudor en mis manos, ¿puedo yo tocarme el rostro, comer, tengo que lavarme yo las manos? ¿Cuál es la composición de ese sudor? ¿Es peligroso o puedo manipular un niño? Por favor, háblenos de ese tema. Bueno, la carga bacteriana realmente depende es del pH, o sea, de las características de la piel y el sudor de uno. A uno no es que se le pegan las bacterias del otro, okay. Y no va a tener una repercusión como tal en la salud de la persona. Yo siempre digo, igual si uno da la mano, si uno coge algo y va a comer, se lava las manos. Pero la piel es una barrera protectora increíble en donde uno puede saludar a alguien, coger a su hijo, etcétera, tocar a un niño, y esas bacterias no se van a ir pasando ni van a entrar al cuerpo, no van a generar ningún problema. Que sí he visto yo y está descrito es en personas que comparten, por ejemplo, entre hermanos, la camiseta, la ropa. Esa carga bacteriana que o puede haber ese desequilibrio, sí podría en algún momento generar. Si existen las condiciones, digamos, de la piel. O sea, idealmente es que no, obviamente no compartan la ropa, no compartan ciertas cosas, porque ahí sí puede cambiar y se manifiesta es como olor. No porque genere una enfermedad como tal, pero es un olor fuerte que pues... Doctora, aquí Anjul Yamile, que nos escribe a través de nuestra transmisión en vivo, nos dice que qué enfermedades provocan el exceso de sudor, y también nos dicen que cómo hacer para no sudar tanto cuando se está nervioso. Sí. ¿Hay algún tratamiento para eso? Sí, claro, eso tiene tratamiento. Entonces, cuando uno está muy nervioso y suda demasiado, eso se puede controlar con soluciones que tienen clorhidróxido de aluminio. ¿Cierto? Entonces uno las usa generalmente en la noche, en las palmas, y la mitad de los pacientes mejoran solo con eso. ¿Y si es, por ejemplo, que suda mucho, pero empieza a sudar por aquí y todo? Ah, no, por ejemplo, sí. Uno va por una entrevista o algo, o cuando va a la primera cita y empieza a sudar, pero ahí no se puede echar la loción. Ahí sí no se puede bañar en loción, pues sería incluso la toxicidad de esas sales. Hay medicamentos tomados, medicamentos tomados que pues no es el momento para mencionarlos, pero hay medicamentos tomados que deben ser recetados. Yo no soy partidaria de usar eso por los efectos secundarios a largo plazo. Yo creo que es más como el control emocional que pueda tener la persona sobre las situaciones. Hay situaciones igual y hay personas que ante el mínimo cambio emocional sudan.
Entonces uno controla las zonas que sean más molestas, por ejemplo en palmas y plantas. La toxina botulínica la utilizamos para eso. ¿Ah, también? Para frenar la sudoración y el efecto durunaño. Doctora, que mandaron una aquí que es que que si hay algunos alimentos que generan más sudor que otros. Todo lo que tenga alto índice glicémico. O sea, lo que aumente la producción de insulina, genere picos de insulina, que son alimentos, harinas, azúcares, ¿cierto? Simples. Entonces, al generar un pico de insulina, las hormonas están muy conectadas y liberan mucho más sudor. ¿Hay algún remedio, doctora, casero que podamos utilizar? Y quiero aprovechar para mandarle un saludito aquí a Germán Martínez, que pregunta por el doctor Francisco, que si se tomó 2 meses de vacaciones. Está en un tratamiento del sudor. Casi regresa, Germán, tranquilo. ¿Qué podemos hacer en casa, con lo que tenemos en casa, para solucionar las sudoraciones excesivas? No, pues realmente no es recomendable. O sea, como cositas caseras no le va a funcionar. Podemos evitar son los efectos secundarios de la sudoración excesiva. Entonces se utilizan la fécula de maíz, por ejemplo, o de arroz, para utilizar el agua de arroz para calmar las zonas en pliegues donde se suda y hay fricción, enrojecimiento, etcétera. Pero no es que vaya a bloquear la sudoración. Lo único que está demostrado como antitranspirante son las sales de aluminio. Okay. Que mucha gente no las usa por otras condiciones que ya... O un ventilador ahí al frente. O un ventilador. Sí, aquí abajito. Venga, Diana Gutiérrez dice que qué hacer para las personas que sudan mucho en las axilas. Bueno, ahí existen, entonces usamos unos desodorantes especiales que incluso a veces los mandamos en la noche porque tienen concentraciones altas y bloquean la sudoración todo el día. O ponemos la toxina botulínica inyectada en la axila y dejan de sudar durante un año. Vea, Estela dice, buenos días, yo me baño, no sudo mucho, pero al rato me da mal olor en las axilas. Entonces, esos casos también tienen tratamiento, se llaman bromidrosis, el mal olor en las axilas, y es cambios hormonales o pH en el pH de la piel, no es falta de aseo, no tiene nada que ver con el aseo, que hace sobrecrecimiento de ciertas bacterias que no son dañinas, pero generan ese olor. Utilizamos unas soluciones con clorexidina o con ciertos antibióticos tópicos y el paciente se mejora para siempre. Entonces yo le recomiendo que consulte a dermatología. ¿En barra o en aerosol? En barra. Muy bien. Doctora, ya llegamos al final de este espacio, pero muchísimas gracias. Y una recomendación de 5 segundos al final. Que si la piedra alumbre sirve. Bueno, son sales de aluminio, ayuda pero parcialmente, porque la concentración es bajita. Entonces es mejor utilizar los productos que están ya estudiados para eso. Y hay que consultar a dermatología. Que mandan los especialistas. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Y bueno, muy, muy, muy didáctica y muy interesante esta consulta que realizamos aquí, porque es una consulta a través de nosotros, pero de miles de televidentes. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.